Vaya hombre, yo tan feliz preparado para salir a grabar por la noche para enseñaros cómo graba este eje comparándolo con el SHO Plus. Y hace frío, pero bueno, estamos en pleno verano todavía. Vamos a empezar con la comparativa de vídeo en 4K. Con los dos Titanes, el LG G6, con el Samsung Galaxy S8 Plus. Ya sabéis, me gusta hacer pantalla partida. A un lado ponemos uno y a otro, a otro. ¿Y qué me gusta? Pues tocar las narices, ya lo sabéis. De momento, no os digo cuál es cuál. Está claro que los que habéis visto mis últimas comparativas os podéis hacer una pequeña idea. En ruido. ¿Quién gana en ruido? ¿O quién lo esconde mejor? Pues desde luego que el de la derecha lo esconde bastante mejor. Estabilidad. Curiosamente trabajan los dos más o menos igual. Lo que no pasó de día pasa de noche. Eso sí, quizás el de la izquierda tenga un pequeño problema más. En planos estáticos, como estáis viendo, es fabuloso los perfiles de colores. Pero está claro que el de la izquierda es el que se lleva al gato al agua. Los mejores colores están a la izquierda. Es un perfil de color bastante real al que ven mis ojos estamos todo en automático por supuesto una cosa hay que tener clara ambos sensores tienen el problema en el mismo lado las luces dependiendo de la luz de donde venga el foco tendremos problemas por allí por acá fijaros en el cielo nocturno desde luego que por la saturación de la pantalla de la derecha tenemos una recreación más fiel aún así claro ya podéis ver que los colores de la derecha están más saturados. Eso hace también que el ruido esté muy corregido y que apenas tenga ruido a la izquierda, menos ruido a la derecha, saturación a la derecha, colores bastante fieles y reales a la izquierda. ¿Con cuál os vais quedando? Bueno, ya viene siendo hora de decir cuál es cuál. Yo me imagino que muchos lo tendréis ya claros porque se ha dado el caso en anteriores comparativas y ha sido situaciones muy similares. De hecho, uno de ellos trabaja muy parecido. Al anterior Mi 6 o incluso al iPhone 7. Pues sin fastidiaros más, que esto es un fastidio y tendréis ganas de saber cuál es cuál, a la derecha, sin lugar a dudas, está el Samsung Galaxy S8 Plus y a la izquierda el LG G6. De todas las pruebas que he hecho, que han sido bastantes en estático y algunas en movimiento, He de decir que el LG G6 me ha sorprendido por la noche. Lo que no hizo por el día, que el Samsung Galaxy S8 Plus se llevó de calle la comparativa, por la noche están bastante igualados. Personalmente me quedo con el LG G6. Cuidado con matices. Me quedo con el LG G6 porque yo soy de los que prefieren los colores lo más parecido a los reales. ¿Eso qué quiere decir? Que es mejor. Bueno, hay gente, y lo lógico es que se prefiera una imagen más limpia y con menos ruido. Ahí ya cada uno que elija donde quiera. Bueno, nos vamos a la cámara frontal de ambos. La colocación sigue lo mismo. Aquí sí que hay un claro vencedor. El, Samsung, el S8 Plus gestiona muchísimo mejor el ruido. Me amarillea más, me da un color un poco raro, pero aquí se lleva de calle y muy de calle la prueba. La cámara frontal por la noche funciona mucho mejor. En el S8 Plus por la noche bueno chicas chicos no tengo mucho más que decir si os ha gustado el vídeo dale al like compartir suscribiros y comentar cuál de los dos os gusta más venga hasta pronto buenas noches